Padre bendito, gracias por el tiempo hermoso de estar delante de ti, Señor. Gracias por lo maravilloso de poder caminar en tu verdad. En el nombre del Señor Jesucristo, venimos a ti, Señor, para suplicarte que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Y Señor, que tu palabra penetre hasta lo profundo de nuestro ser y transforme nuestra vida. Y Señor, haga de nosotros eh, hijos de luz en medio de un mundo de maldad. Señor, Derramamos nuestro ser delante de ti. Predisponemos nuestro corazón a ser, Señor, edificado en Cristo Jesús. Señor, te pedimos que gobiernes nuestros pensamientos, nuestros corazones. Te pedimos que gobiernes todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Mi Padre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Te entregamos el día, te encomendamos el día. Señor, nos rendimos a ti. Te pedimos, Señor, que de verdad tu gloria sea manifiesta en este lugar en, en, en la casa de mis hermanos en la casa de todo aquel que, que, que está señor eh, eh, viendo este estudio señor yo te pido que seas tu propicio a nosotros y padre gracias por el tiempo maravilloso de estar en tu presencia en el nombre del señor jesucristo amén y amén bien mis amados eh, sin más preámbulo abra la biblia en éxodo capítulo treinta y34 y mientras usted abre éxodo, yo quiero recordarle lo que vimos ayer. y ayer eh, eh, vimos en, en éxodo 33 eh, que qué importante que es que haya un intercesor en medio del pueblo de dios. qué importante, qué cuánta importancia tiene un intercesor. verdad. vimos también que, que cuando hay un verdadero intercesor, también ahí hay un verdadero adorador. Y, y vimos la actitud de, de Moisés en, en medio de esa situación. Eh, así que donde hay un intercesor, un verdadero intercesor, también habrá un verdadero adorador, un adorador en espíritu y en verdad. Bueno, ahora vamos a ver... ¿Cómo es ese adorador? Si tuviéramos que decirlo de alguna manera, diríamos cuáles son verdaderamente las actitudes de un adorador, cuál es la actitud de un verdadero adorador. Y vamos a meditar en, en, en eso, vamos a meditar respecto de esas de esa situación o de esa actitud eh, que tiene cada, cada adorador. En la tierra. Y para eso vamos a leer el capítulo 34. Abra su Biblia en Génesis, va en Éxodo, capítulo 34. Y si usted es de los que, ay, a mí me gustaría ser un adorador. Génesis, capítulo 34. Y si usted es alguien que. Eh, Anhela ser un adorador en espíritu y en verdad, porque acuérdense que la palabra dice, el Padre busca verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad, porque estos adoradores es necesario. El Padre busca que le adoren, ¿verdad? Bueno, dice, vamos a ver tres cosas de un adorador en esta mañana. En primer lugar, un adorador oye la voz de Dios. En segundo lugar, un, un verdadero adorador no solo oye la voz de Dios, sino que ve la gloria de Dios. Y en tercer lugar, un verdadero adorador busca la gloria de Dios y protege la gloria de Dios. Es necesario buscar la gloria de Dios y es necesario proteger la gloria de Dios. Estas tres cosas vamos a ver esta mañana. Venga conmigo a, a, a Éxodo 34. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: alízate dos tablas de piedra como las primeras. Acuérdese lo que pasó. Moisés tiró las tablas y se quebraron y se deshicieron y ahora ya Moisés. Eh, eh, ha vuelto delante del Señor para, para o mejor dicho, ha buscado el, al Señor para, para solucionar el problema, ¿verdad? Y dice: Y Jehová dijo a Moisés: Alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré, y escribiré sobre esas tablas las, piedra, las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni, perez, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Mo, Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Ok, miremos cosas, hermanos amados. En primer lugar, un, un, un verdadero adorador oye la voz de Dios. Eh, oír la voz, acuérdese, voy a poner aquí, ¿qué es oír la voz de Dios? ¿O cómo sería oír la voz de Dios? En primer lugar, escucha las instrucciones que Dios le da. Hermano, si usted es un, un, un verdadero hijo de Dios y si usted es un, un adorador, usted sabrá reconocer la voz de Dios. Espere. La mejor manera de, de, de entender la voz de Dios es conocer su palabra. Es mirar qué él habló en, en, en tiempos pasados. Es escudriñar y entender qué era lo que él quería decir o qué era lo que él demandaba de su pueblo en diferentes circunstancias. Y. Si usted eh, 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 es de verdad alguien que quiere adorar al Señor, lo primero que usted debe hacer es escuche las instrucciones. Pero sabe, no escuche así como sea, no escuche por aquí pasó. Escuche atentamente. Atentamente. Eh, 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 aquí el Señor le dice: Oye, Moisés, eh, alisate dos tablas de piedra como las primeras. Y voy a escribir sobre las tablas que estaban. Eh, 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 las palabras que estaban en, en, las, en las primeras tablas las voy a escribir en la segunda. Y prepárate. Para mañana y venía mi presencia y buscaba mi presencia. Usted va a coincidir conmigo si usted es alguien que ya lleva tiempo con el Señor, conociendo al Señor. Hay ocasiones en que uno sabe que el Señor lo está llamando a un tiempo de consagración. Aunque estamos llamados a ser consagrados todos los días, hay tiempos en que el Señor nos manda a consagrarnos a buscarle a él de una manera especial. Y usted sabe y usted descubre que todo lo que todo lo que oye todo todo lo que Lee todo lo que mira, lo, lo apunta o lo está impulsando a buscar a Dios de una manera especial. Tiempos de consagración. Y otra cosa, eh, entonces eh, eh, un adorador escucha la, la, las instrucciones de Dios. Además de eso, entiende las instrucciones y obedece las instrucciones de dios hermano mire y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte dios le da instrucciones y moisés se preocupa de que esas instrucciones sean cumplidas un adorador está muy interesado en obedecer un adorador practica esto que yo lo aprendo de Moisés y que, y que es necesario eh, tenerlo constantemente presente en nuestra vida. Eh, un adorador busca hacer como, según y conforme Dios manda. Como Dios manda, según Dios manda y conforme Dios manda. De esa, esa es la actitud de un verdadero adorador. Un verdadero adorador es obediente por excelencia. Un verdadero adorador quiere obedecer. No busca instrucciones para saberlas, busca instrucciones para hacerlas. Si usted en estas mañanas eh, eh, oye la palabra de Dios solamente para conocer y para tener con qué discutir a otro, usted no es un adorador. Usted es nada más alguien que pretende ser algo que no es. Pero si usted es alguien que dice, no, a ver, quiero ver qué Dios me dice esta mañana y quiero poner por obra lo que Él me diga, ah, entonces usted es un verdadero adorador. ¿Qué busca usted esta mañana? ¿Conocimiento? O busca al, al, al Dios de quien estamos hablando. Porque el que busca conocimiento va a encontrar conocimiento, pero el que busca a Dios se encontrará a Dios a través de la palabra. Eh, fíjese cómo es que un, un adorador obedece eh, eh, las instrucciones de Dios, porque dice en el versículo 3: Y no subo hombre contigo, ni, pa, ni, ni parezca alguno en todo monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y fue solo. Moisés se fue solo. Pero luego dice: Y Moisés alisó. Dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí. ¿Cómo le mandó Jehová? ¿Cómo subió al monte Sinaí? No, él me entiende, el Señor sabe, él, él, él me conoce, él sabe que soy humano, entonces él me va a entender si yo no lo hago tal como él le dijo. No, 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 escuche, un verdadero adorador se preocupa hasta del más mínimo detalle. Del más mínimo detalle. Él se levantó de mañana. Alizó las dos tablas como las primeras, se levantó de mañana, subió al monte, primero obedeció, alízate dos tablas. Un adorador como, como Moisés sabía que no se podía presentar con las dos tablas, no, el Señor lo va a proveer allá, no, 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 él sabía que si la instrucción era llevate dos tablas, él tenía que tener las dos tablas eh, listas en el momento en que se presente delante de Jehová. Pero además de eso, alizó las dos tablas en primera instancia, obedeció en segunda instancia. Eh, no las hace como a él le parece, sino las hace como le mandó Jehová. ¿Cómo obedece usted al Señor? Usted, es de los que obedece a su manera, porque me toca eh, conversar con hermanos, que obedecen a su manera. No, es que yo a mí me parece que debiera hacerlo así, por eso lo hice así. A mí me parece que no es tan del otro modo. No, pastor, pero el Señor me entiende. El Señor sabe, el Señor me conoce. No, espere un ratito debe hacerlo como le mandó Jehová. Pastor, pero yo yo ya está bien, yo me casé en yugo desigual, pero pero estoy buscando al Señor. Sí, pero el problema era al comienzo, debiste buscar antes la voluntad de Dios. Debiste buscar antes la voluntad de Dios. Hermano amado, no 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 quiero amargarte la vida, pero yugo desigual es principio de una falsa adoración. Yugo desigual es me salgo con la mía y luego lo adoro para engañarlo. No vas a poder. No se puede, a Dios Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar, dice la palabra. Entonces, hermano, oiga la voz de Dios, oiga la voz de Dios, escuche la voz de Dios, atienda y ponga por obra, hágalo como según y conforme Dios manda. Como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra, versículo 5, y descendió en la nube, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Eh, proclamando el nombre de Jehová. ¿Sabe? No es alguien que oye la voz, no es alguien que nada más conoce unos versículos, sino es alguien que escucha las instrucciones, entiende las instrucciones y obedece las instrucciones. ¿Cómo sé que de verdad es eh, alguien es de Dios? Ah, bueno, noto que Dios está con él y Jehová descendió en la nube. Cuando usted basa su vida en escuchar la palabra del Señor, con toda seguridad que Dios descenderá. Para pasar tiempo con usted, Dios descenderá para estar con usted. Y este fue el caso de Moisés. Así que, ¿cómo es un adorador? ¿Qué actitudes tiene un adorador? En primera instancia, un adorador oye la voz de Dios y la oye no por para oírla, la oye para ponerla por obra. Oír, eh, eh, bíblicamente hablando, es hacer, es escuchar atentamente y poner por obra. Escuchar atentamente y poner por obra. Bueno. Eso sería la en, en primera instancia. Un adorador oye la voz de Dios. Aprovecho de hacerle una pregunta. ¿Está usted oyendo la voz de Dios? ¿Oye la voz de Dios? ¿En su día a día usted puede entender y conoce la voz de Dios? ¿Usted eh, eh, se esfuerza en obedecer a Dios? ¿Usted es los que eh, entiende alguna cosa y la hace a media? ¿O, o es usted de los que, no, no, un ratito, yo voy a obedecer tal y como el Señor ha mandado? Quiero hacerlo de la manera que Dios me ha mandado. Otro asunto, usted es de los que oye y ya se pone a hacer, o usted disierne la, el, las cosas, porque esto me lleva a la segunda eh, eh, al segundo punto de este estudio, y es que eh, un verdadero adorador no solamente escucha y pone por obra, sino que un verdadero adorador ve la gloria de Dios. ¿Sabe? Si usted es lo que ha decidido obedecer al Señor, si usted es de los que eh, eh, de verdad quiere obedecer al Señor, eh, quiero decirle que muy pronto usted verá la gloria de Dios. Quiero decirle que muy pronto usted verá la gloria de Dios no solo en usted, sino en toda su casa, porque el Señor bendice no solo a, a, al adorador, sino bendice el entorno del adorador. Así que un, un, una, un verdadero adorador oye la voz de Dios. Un segundo un, un, en una segunda instancia un verdadero adorador ve la gloria de dios eh, yo no, no no he visto o no veo en la palabra que, que quienes son adoradores vean desgracia y calamidad no Toda vez que un adorador ve un tiempo o escudriña un tiempo, el adorador sabe, sabe que el Señor está ahí. No importa cómo se vea, no importa si se ve frío el día o el sol radiante, no importa si hay fruto en la higuera o no hay fruto en la higuera, eh, eh, no importa si estoy siendo... Eh, eh, Exaltado o glorificado o perseguido, no importa. Yo, quiera vaya, si soy un verdadero adorador, veo la gloria de Dios. ¿Cómo ve usted su vida? ¿Cómo ve usted su día a día? Mire, mire lo que dice aquí: dice, y pasando, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. Ahora mire, Dios se da a conocer a, a él, y, y, y quiero que vea qué gloria es la que él ve: Jehová, Jehová, fuerte. Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad, perdón, la, la, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y hermano, ¿Qué le provoca ver la gloria de Dios? ¿Qué ve usted cuando ve la gloria de Dios? ¿Ha visto la gloria de Dios? Y si ha visto la gloria de Dios, ¿qué ha visto? ¿Ha visto una oportunidad para, para, para creerse más que los demás o para creer, bueno, tengo licencia de entrar a la presencia de Dios y vivir en la presencia de Dios haciendo lo que me da la gana? ¿O, o, o usted ha entendido la esencia de Jehová? Porque mire lo que sucede aquí. Eh, eh, Moisés. Ve la gloria de Dios. ¿Y qué sucede cuando Él ve la gloria de Dios? En primer lugar, mire lo que dice, y pasando Jehová por delante de Él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Ver la gloria de Dios no es ver un, un milagro, no es ver una manifestación, una teofanía de Dios solamente. No, 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 no. Ver la gloria de Dios es entender a Dios, es conocer a Dios, es... Mm, mm, eh, descubrir lo que es Dios y ahora mire mire la gloria que él está viendo eh, eh, Moisés está viendo a un Dios fuerte misericordioso y piadoso lo voy a poner aquí fuerte misericordioso y piadoso perdóneme pero voy a poner estos adjetivos calificativos con mayúscula, porque se tratan de nuestro Dios. Fuerte, misericordioso y piadoso. ¡Qué lindo! ¿Sabes? Es, es, es maravilloso acercarnos a Dios viendo estas cosas. A ver, me voy a acercar a Dios y mi Dios es fuerte. Es la misma actitud que tenía David. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De qué, de qué he de atemorizarme? ¿De qué he de atemorizarme? Quien ve a Dios, quien conoce a Dios, sabe que Dios es fuerte, sabe que Dios no hay nada ni nadie que se le pueda interponer, conoce la omnipotencia de Dios, pero además de eso, sabe que este Dios que es tan grande, tan fuerte, también es misericordioso. Tan grande como es Él, es su misericordia. Y, y, y Dios es misericordioso, pero además de eso es piadoso. Piadoso en el sentido de que es santo y piadoso en el sentido de que tiene piedad. Qué precioso poderme acercar a Dios. ¿Sabe? Más de una vez yo me he sentido entristecido por actitudes mías que yo sé que ofenden al Señor. Más de una vez yo me he sentido frustrado por mis actitudes al descubrir la perversión de mi corazón, al descubrir cuán egoísta soy, al descubrir cuán rápido soy para ofender al Señor. Y, 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 y hermano, lo más maravilloso de esto, en medio de eso, es entender que Dios es fuerte, misericordioso, santo. Él busca santidad en nosotros y Él produce santidad en nosotros. Pero además de eso, fíjese, fuerte, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ay, mi amado, eh, eh, voy a ponerlo aquí y, y, y luego le voy a explicar algo. Perdón un segundito, algo pasa con mi máquina aquí. Está. Entonces, tardo para la ira. Tardo para la ira. Grande en misericordia. Y verdad, hermano. Mire, mire, mire. Cuando usted se acerca a Dios para ver la gloria de Dios, usted tiene que ver toda la magnitud de lo que Dios es. Eh, y nosotros vemos con ojos espirituales. Acuérdense, nosotros no necesitamos ver. Eh, eh, Físicamente, porque nosotros vemos con los ojos del alma, nosotros vemos con el ojos del corazón, nosotros vemos con el espíritu. Entonces, eh, eh, necesitamos entender esto. Dios es fuerte, Dios es misericordioso y Dios es piadoso. Pero además de eso, Dios tarda en airarse. Él espera pacientemente. Él, él, él guía, él, él instruye. Él no impone, aunque Él podría imponerse, porque Él es soberano y todopoderoso. Pero Él, él, él con nosotros, con sus hijos, él, él, él decide persuadirnos y nos persuade, nos, nos persuade una y otra vez. Le fallamos una y otra vez, una y otra vez. Y Él nos persuade, nos persuade. Eh, est estaba escuchando una, una conversación de un grupo de, de personas y estas personas hablaban de la misericordia de Dios. Pero para ellos, la misericordia de Dios es que Dios les dé lo que ellos necesitan, lo que ellos piden. Y que Dios no los discipline, no creen en la disciplina de Dios. Eh, eh, ellos no creen que Dios este mm, mm, demanda cosas de nosotros. Ellos piensan que porque Jesús murió en la cruz, ya todo está resuelto. Y Dios está nada más esperando que usted y yo le pidamos lo que queremos y que Dios ya está presto a hacerlo. No es así. Hay un desconocimiento parcial de la, de la palabra en, en estos hermanos. Hermoso, sinceros, un grupo bonito. Pero lastimosamente. Eh, han decidido obviar el resto de que eh, Dios es tardo para la ira, pero Dios eh, es un Dios que se enoja. ¿No? Ellos piensan que Dios es un viejito bonito. Por un lado, ellos dicen: No, Dios no es un, 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 un viejo con cabello largo, blanco y con un, con un martillo esperando que alguien se equivoque para darle. No, no es eso. Pero tampoco crea que Dios es un viejo, un viejito tonto, así, este con cabello largo y, ay, je, je, mira otra vez peco este, mira, ay, mira cómo se hace la burla de mi gloria. No, hermano, entienda, es tardo para la ira, pero él se ira. Pero además de eso, Dios es grande en misericordia y podemos verlo en infinidad de ejemplos. Podemos ver lo mismo con Moisés, podemos verlo con Israel, podemos verlo con sus siervos, con David, con, 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 con muchos siervos. Dios es grande en misericordia. Es grande en misericordia en el sentido de que... Si un hombre se acerca a Dios en humildad de corazón, puede estar seguro que encontrará el oportuno socorro para su alma. Porque Dios es grande en misericordia. Pero además de esto, Dios es grande en verdad. Y por eso Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Por eso Él quiere obediencia en verdad. Por eso Él quiere que usted sea de Él en verdad, no una presunción. Él quiere que usted sea de, de Él. Y por eso eh, Usted necesita buscar la voz de Dios hasta oír la voz de Dios. Y, y luego cuando Usted oiga la voz de Dios, Usted verá la gloria de Dios. Y cuando Usted vea la gloria de Dios, Usted entenderá que es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Pero quiero que mire lo que dice. Y estas personas que, que, que escuchaban esta conversación decían: todo es antiguo testamento, todo es antiguo testamento. Hermano, toda la escritura es útil para enseñar, toda. Entonces, no deseche. No diga, no, pero ese es viejo, ya es el viejo pacto. Yo solamente el nuevo testamento, el viejo pacto para mí ya no existe. No, 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 no. Escuche: Dios permitió que se escriba todo esto para que conozcamos al Dios de verdad, conozcamos su carácter, conozcamos su manera de actuar, conozcamos. ¿Qué es, ¿Cómo actúa con nosotros? ¿Cómo es con los que él escoge? Etcétera, etcétera. Nosotros eh, entendemos que toda la escritura es útil para enseñar, para redargüir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de, de, de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7: ¿Qué guarda misericordia a millares? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Sabe? Lo maravilloso del Dios que, es, que, que nosotros servimos y seguimos es que Él hace misericordia. Eh, él hace misericordia a millares. Mire, si usted ve, la Biblia está repleta de historias donde los hombres. Eh, un hombre buscó a Dios. Y, y por causa de ese hombre buscar a Dios y encontrar a Dios, eh, Dios hizo misericordia a millares. Dios estaba molesto y Moisés subía. Y Moisés subía delante de Dios. Y, y lo que pasaba era que. Perdóneme que estoy tratando de escribir una línea aquí moisés subía y buscaba la presencia de dios y traía como resultado perdón para el pueblo instrucciones para el pueblo y esa debe ser nuestra actitud para con dios y esa es la actitud de todo adorador el adorador no está buscando eh, 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 autoexaltación no el, el adorador está buscando al dios que es grande en misericordia para que él haga misericordia a millares sabe toda vez que usted busca a dios usted no va en nombre de usted solito no, 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 usted representa a una familia, usted representa a un barrio, usted representa a una compañía, usted representa a una nación, a una ciudad, usted no va solo. Y todo, sepa esto, toda vez que un adorador se encuentra, el adorador no está buscando para sí, el adorador casi siempre está buscando para los demás, porque el adorador entiende lo que significa amar al prójimo. Y, y aquí usted tiene, y, 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 y Moisés está entendiendo, el ver la gloria de Dios, entender un ratito: Dios no es solo para mí, no se trata de mí solamente, se trata de su gloria y se trata de su misericordia y, y, y de su bondad para con los demás. Mire, sigo, dice: que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Voy a poner aquí: perdona la iniquidad. La rebelión y el pecado. Mi hermano, el Dios al que usted está buscando no es un Dios eh, eh, que busca eh, personas hasta, hasta por ahí, que busca personas a media. El Dios que usted está buscando es un Dios que quiere todo de usted. Pero ¿por qué quiere todo de usted o por qué pide todo de usted? Porque Él se da todo a usted. Ahora, Dios no quiere que usted vaya simple y sencillamente buscando lo que a usted le interesa. Dios quiere que usted vaya a Él buscando su voluntad y la voluntad de Él es en primera instancia que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Así que, como sabemos que Dios quiere que todos los hombres procedamos al arrepentimiento, ¿sabe cuál es la actitud nuestra? La actitud nuestra es, nos acercamos. Eh, eh, en humildad para suplicar su perdón. Dios, quien ve la gloria de Dios conoce estas, estas eh, eh, actitudes, estas expresiones, esta, estas características de Dios. Mire, dice, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Eh, hermano, debo entender que así como Dios es misericordioso, Aquí no lo dice, pero en otra parte de Éxodo lo dice: dice que visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero que hace misericordia a millares de los que aman su nombre. Hermano, cuando usted se acerca a pedir perdón a Dios, cuando usted se acerca abandonando la iniquidad y el pecado y busca el favor de Dios, sabe, usted no solo encuentra favor para usted. Usted encuentra favor para usted y para los suyos. Dios es grande en misericordia. Eh, eh, así que yo no sé qué usted esté viviendo, yo no sé cómo usted esté viviendo en este tiempo. Pero sepa que si usted esta mañana busca a Dios, si usted este día busca a Dios eh, eh, en adoración eh, eh, verdadera, sepa que usted conseguirá no solamente vida eterna para usted, sino también que usted conseguirá la misericordia de Dios para los suyos. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo. ¿Y qué dice ahí? Por favor, lea lo que dice ahí. ¿Y qué? Y adoró. Quiero que vea esto, quiero que entienda esto. Un adorador, cuando descubre la revelación de Dios, cuando Dios le revela, el adorador no se infla, no se levanta, no se hincha, no levanta el cuello. No, 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 mi amado. El adorador, cuando recibe... La, la manifestación de Dios, cuando recibe la revelación de Dios, ¿sabe lo que hace? Se humilla, porque la esencia de la adoración es obediencia, es humildad. Cuando alguien ve la gloria de Dios, ese alguien no estará infatuado, en una unción fresca y ahora traigo una unción para ustedes y aquí, no, 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 escuche, el que ve la gloria de Dios en humildad del Señor, en humildad delante del Señor, Hace aquello que el Señor le ha mandado. El que ve la gloria de Dios no se acta de ver la gloria de Dios. No, 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 no. El que ve la gloria de Dios está preocupado porque los demás vean la gloria de Dios. Dice, y Moisés miró hacia el suelo y adoró. Y esto me lleva a la tercera, eh, eh, al tercer punto de este estudio. Eh, un adorador busca y protege la gloria de dios sabe no basta con que ah, vi la gloria no para para un adorador eso no es suficiente un adorador eh, busca y protege la gloria de dios busca la gloria de dios quiere la gloria de dios es decir todo lo que el adorador vive lo vive buscando la gloria de dios lo vive para la gloria de dios Vive, camina para la gloria de Dios. Entonces fíjese que eh, eh, Moisés oye las instrucciones de Dios, oye la voz de Dios. Eh, eh, una vez ha escuchado la voz de Dios, eh, 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 Moisés mm, ha hecho caso, ha obedecido. Y una vez ha obedecido, ha visto la gloria de Dios. Y una vez ha visto la gloria de Dios, busca y protege la gloria de Dios. Fíjese lo que dice en el versículo 9. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros porque es un pueblo de dura serviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Sabe, Moisés sabía que aunque el pueblo era de corazón duro, si Dios iba en medio de ellos, eh, 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 la gloria de Dios iba a ser manifiesta en medio del pueblo. Ahora, qué triste que Moisés muere y pasa el tiempo y un día Dios abandona a Israel. Un día es como que Dios acomode sus pilchas y diga, ¿saben? Me cansé, me voy. Y ese es el estado de Israel ahora. Así es como está Israel ahora. Ellos tienen la bendición del Señor. Es como cuando Dios les dijo en el capítulo anterior, ¿sabes? Yo voy a mandar eh, mi ángel para que los proteja y los va a meter en tierra y les voy a dar lo que les prometí. Pero yo no voy a ir con ustedes. Ustedes lo verán en los capítulos siguientes como Dios dice... Eh, eh, que él, 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 él les abandonaba, él sacaba su gloria de, de encima de ellos. Pero, pero ahora dice eh, eh, Moisés, eh, eh, busca la gloria de Dios para su pueblo. Dice, entonces Moisés dijo, si ahora Señor he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Un adorador nunca busca para sí, un adorador busca para nosotros. Señor, ve en medio de nosotros. Un adorador no está preocupado en sí mismo porque el, el, el adorador, por el hecho de estar en la presencia del Señor, él sabe que está protegido, guardado. Pero el adorador está preocupado por el prójimo, está preocupado por el otro. Señor, si he hallado gracia, si he hallado gracia, ven con nosotros, ¿ya vio? Está entendiendo, se presenta solo. Él no está diciendo oye, vení, pues, ahora, vení, oye, vení, o vengan, oremos, oremos. No, el ador, el adorador se humilla delante de Dios, se presenta solo delante de Dios, pero no va en su nombre solamente. Él va en nombre de él y de su prójimo. Si hemos si ha hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Señor, quiero escucharte. Señor, mira, te, eh, quiero quiero llamar tu atención. Mírame, por favor, mírame, mírame. Esa es la actitud del adorador. Él mira hacia los costados. Nadie te busca, Señor, pero yo te busco, Señor. Y el Señor dice, sí, éme aquí. Ay, qué lindo que me escuchas, Señor. Sabes, yo quería pedirte que estés en medio de nosotros. Un adorador no busca a Dios para jactarse. Un adorador busca a Dios porque sabe que Dios es lo que su prójimo necesita. Vaya en medio de nosotros porque es un pueblo de dura serviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Señor, hazte cargo de todos nosotros, es lo que está diciendo. Voy a poner aquí Moisés. Pide la presencia de Dios para todo su pueblo. Ah, ¿Yo hallé gracia, Señor? Bueno, si he hallado gracia, si te, si te parece que, que si, si, si acaso tú miras algo eh, eh, digno de hacer misericordia en mí, entonces, Señor, por favor, anda en medio de nosotros. Y, y me gusta mucho. Si usted se fija, el adorador no está diciendo aquello, amarro y atraigo y decreto y declaro. No, ahí está diciendo: Señor, perdona. Señor, perdona. Señor, perdona. Un verdadero adorador sabe que sin el perdón de Dios no hay gloria de Dios. Un verdadero adorador sabe que la gloria de Dios no se trata de un momento de éxtasis. No, se trata de la presencia vívida de Dios en los corazones. Y eso no será real si hay un pueblo. Que está escondiendo su pecado, que, está, que es difícil de dejarse guiar, y además de eso, que tiene pecado escondido en el corazón y que lo saca a, a relucir cada vez. Fíjese que, que dice él: Porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. No pide para él pide para todos. Moisés pide la presencia de Dios para todo su pueblo. Voy a poner aquí, pide perdón, perdón, por el pecado y la iniquidad de su pueblo. Pero además de eso, pide que Dios se haga cargo de ellos. Eh, dice, dice en Santiago, ¿no? Ustedes piden y no reciben. Porque ustedes piden mal, ustedes piden para sus deleites, dice. Y aquí usted tiene una buena manera de ser un intercesor correcto. Un intercesor pide perdón por los pecados, pide perdón por la iniquidad y pide que el Señor se haga cargo. Hermano, cuando el Señor se hace cargo de alguien o de alguienes, el Señor transforma esas vidas. El Señor no solamente quita el pecado, sino que el Señor borra el pecado. El Señor no solamente quita y borra el pecado sino que el Señor fortalece para no caer más en el pecado. Pero no solo eso, el Señor borra el pecado, quita el pecado, fortalece para no caer en el pecado y bendice para que para, suple toda necesidad, para que quien está en él no pase necesidad. Eh, luego dice, ahora miren lo que dice el versículo 10, y él contestó, aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, la voz de Moisés está siendo escuchada, ay, yo me gozo, ¿sabe por qué? Porque Moisés es un tipo de Cristo. Y si usted viene a la palabra, Dios es tan bueno, pero tan, tan bueno, hermano amado, que si usted viene a Romanos, usted descubre a Dios, el Padre siendo invocado por el Espíritu Santo, dice, oye, ¿qué debemos pedir como conviene? No lo sabemos. Y a veces pedimos tonterías y a veces queremos tonterías como niños. Y mientras nosotros estamos pidiendo to tonterías, mientras nosotros estamos pidiendo, bendíceme que yo sea la empresa más grande de la tierra, y que yo sea rico, y que yo me compre todo para que yo te pueda servir. El Espíritu Santo está diciendo, no, Padre, este lo que necesita es que lo pulamos en carácter, porque no tiene carácter para ser rico todavía. Padre, este tiene amor al dinero, no le demos dinero, porque si le damos dinero, se va a ir en pos de su ídolo, hermano. Qué regalo más hermoso que tenemos nosotros de vivir en, en tiempos de la gracia. Porque por medio de esa gracia hallamos oportuno socorro para nuestras almas. Y sabe que tenemos el Espíritu Santo que intercede, intercesión perfecta. Es glorioso que Moisés haya intercedido delante del Padre. Pero sabe que más glorioso es que el Espíritu Santo intercede por usted y por mí. Y si usted se fija... La actitud del Espíritu o, o, o la búsqueda del Espíritu es lo mismo que hacía Moisés, porque el Espíritu está buscando la presencia de Dios en la vida de alguien y, y el modo como, como se manifiesta la presencia de Dios en la vida de alguien es el perdón de pecados. El Espíritu Santo glorifica a Cristo en la vida de las personas y el modo como una persona es agradable a Dios es cuando Cristo es manifiesto en esa persona. Yo contesto... Eh, eh, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas. Dios escuchó la oración de Moisés. Del mismo modo, Dios oye la oración del Espíritu Santo. Por eso es que has pedido muchas cosas y no las has recibido. Pedís y no recibís porque pedís mal. Estás buscando tu deleite. Pero por si eso fuera poco, no solo el Espíritu intercede desde la tierra, sino que... En el mismo trono de Dios, desde el lado derecho que es el lado de la fidelidad, hay alguien que está orando por usted y por mí. Dice que Cristo mismo intercede por nosotros. Hermano, y cuando lo hace, Cristo busca la gloria de Dios el Padre. Y cuando el Espíritu Santo intercede, busca la gloria de Dios el Padre. El Espíritu no está para autoglorificarse, aunque Él tiene toda la gloria y toda la honra porque Él es Dios. Él mientras está en esta tierra está buscando la gloria de Cristo porque sabe que esa es la voluntad del Padre, que se glorifique al Hijo para, el, para que el Padre sea glorificado. Ante, ante esta actitud... Eh, eh, mire, dice, y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Ya viejo, usted no solamente buscó la gloria, sino que encontró la gloria y la encontró, perdone la pobreza del lenguaje, encontró la gloria de una manera gloriosa. Hermano, no se canse de buscar al Señor, no se canse de orar, pero principalmente no se canse de obedecer y oiga todas las instrucciones, no solo oiga medias, no oiga la parte que le conviene, oiga la parte que también no le conviene, porque la parte que no le conviene, esa es la que más le conviene. ¿Qué dijo, pastor? Sí, porque cuando se trata de dejar el pecado, usted no oye. De hecho, en cuanto yo hablo de pecado, usted ya será, ya, ya, otra vez pecado. Yo no, estoy cansado de que me hablen de pecado. Usted, la, usted tiene comezón de oír esa parte. Pero, ¿sabe? Esa es la parte que usted más necesita. Esa es la parte que más nos conviene. Porque en cuanto nosotros abandonamos el pecado, la gloria de Dios nos sigue. Nos sigue. Porque cuando hemos abandonado el pecado, es señal de que Cristo de verdad está en nosotros. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando la venciere recibirá la corona de vida. Y tantas veces nos aplazamos, hermano. Tantas veces viene la tentación y en lugar de huir de ella, dejamos que nos seduzca. Así que es necesario ver a Dios, buscar su gloria y proteger su gloria. Ahora fíjese, pide perdón por el pecado y la iniquidad de su pueblo, pide que Dios se haga cargo de ellos, busca y protege la gloria, ¿verdad? Entonces ahora mire lo que, eh, eh, lo que sucede. Eh, voy a poner aquí. Oye el consejo de Dios para ponerlo por obra y para enseñarlo. No, lo que pasa es que Picolín es maestro, Picolín no es, no es, es más maestro que pastor, se rumorea entre el pueblo. Pero saben que mis amados, la verdad de pastorear, no es que el pastor esté haciéndole sana, sana colita de rana a todos. La verdad del pastorear es enseñar, si usted mira la obra de Moisés, la obra de Moisés no era solamente, no, 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 no era llevarlos a la tierra prometida, sino la, la, la obra de Moisés era que ellos conozcan a Dios. Y si usted se da cuenta, en medio del desierto, aunque ellos despreciaron todo el tiempo a Moisés, Moisés buscó la gloria de Dios y Moisés eh, 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 enseñó las verdades de Dios a un pueblo rebelde y contumaz. Eh. Con esto no, no voy a decir ah, se comparó con Moisés, porque como usted es perverso y me tiene bronca, usted anda buscando defectos, ¿no es? No me estoy comparando con Moisés, creo que no, no llego ni a los talones de Moisés. Pero lo que sí tengo certeza es que Dios me llamó a pastorear una congregación. De eso estoy seguro. Si soy eh, distraído en otras cosas, en esto no soy distraído. Y tengo la plena certeza de que Dios me mandó a pastorear esta congregación que se llama el Gran Mandamiento. Y sabe que tengo la certeza porque yo jamás quise ser pastor. Y Dios lo sabe. Aunque tenía en la cabeza que algún día sería pastor, yo no buscaba ser pastor. Yo soy pastor porque Dios me llamó al pastorado. Bueno, pero quiero seguir. Y estoy preocupado de oír el consejo de Dios y de transmitirle a usted, poniendo yo primero por obra. Fallo, fallo. Todos los hombres fallamos y, 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 y andamos peleando con nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras fallas. Pero sabe que estoy muy interesado en que usted oiga el consejo y lo ponga por obra. Ahora, fíjese que eh, como quiero guardar la gloria de Dios, eh, ya estoy hablando otra vez como, como un adorador, estoy hablando por usted en esta porción de la palabra. Dice, guarda lo que yo te mando hoy, el versículo 11. Es aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al leveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. ¿Sabes lo que Dios está diciendo? Te estoy santificando de entre los demás hombres. ¡Ay, qué maravilloso! Las instrucciones de Dios para un adorador es: santifícate. Santifícate en mi verdad. Yo te estoy santificando. No te preocupes, dice. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de estar para que no sean tropezadero en medio de ti. Te estoy apartando, te estoy separando. No te volvas a meter con, 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 los, con, los, con los que yo, no me agradan a mí. 13. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Todo lo que ellos tengan por sublime, tú lo desecharás. Todo lo que para ellos sea sublime, tú lo desecharás. Tú eh, 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 no... no, no, no no te rendirás a esas cosas. Versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. Jehová, cuyo nombre es celoso. Uno de los nombres del Señor es celoso. No es de los celos animales y carnales y diabólicos de la mujer o del marido que son mal pensados y que sonrió y ya se enojan o que, o que ven que. Eh, 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 la esposa o el esposo eh, eh, es cariñoso con alguien y ya ellos están enojados, ya ellos están molestos porque no les hacen cariño. No, eso, esos, esos celos son animales carnales y diabólicos. Este celo de Dios es un celo santo. Quiere decir, Él te ama y Él no quiere que tú te apartes de Él porque Él quiere hacerte el bien y Él sabe que cuando tú te apartas de Él, tú pierdes. Entonces, te cela con celo santo. Dice. Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarás, fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. No te harás dioses de fundición. Cosa importantísima. Ahora eh, eh, ante la presencia del adorador la instrucción de Dios es esta: Dios le instruye a guardarse en santidad. Pero no basta con guardarse en santidad, hermanos. Eh, eh, Dios manda: sed santos como yo soy santo. Pero la manera de ser santo no es, no es ser santo en mi fuerza. La manera de ser santo es gozarme en el Señor. La esencia de la adoración es honra y obediencia. Y parte de la honra a Dios es alabanza. Parte de la honra a Dios es el que usted busca a Dios. Es el que usted celebra a Dios. Es el que usted festeja a Dios. Mire, dice versículo 18: La fiesta de los panes y levaduras guardarás. Siete días comerás pan y levaduras, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib. Porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho. Eh, 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 es mío, es, a eso se refiere, pero redimirás con cordero el primogénito del asno y si no lo redimieres quebrará su servicio, redimirás todo primogénito de tus hijos y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Seis días trabajarás, más en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de la semana, la de las primicias, de la siega, del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová, el Señor Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces al año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Hermano, si usted mira, todo esto se trata nada más que de una cosa. Hay que guardarse en santidad. Y una, y una cosa que ayuda para guardarnos en santidad es necesitamos practicar el celebrar a Dios. Dios le instruye a celebrar a Dios y lo que Él hace por ellos. Hermano, esta es la verdadera esencia de la adoración. ¿Sabe? Eh, eh, usted necesita, usted, pastor, yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad, yo quiero ser de verdad un adorador. Qué lindo, es un buen deseo. Y el Padre está buscando ese tipo de adoradores. Entonces, a mí me dice, si usted quiere ser un adorador, a mí me dice que el Padre lo está buscando a usted. Ahora usted necesita oír la voz de Dios y oír las instrucciones de Dios. Y necesita escuchar las instrucciones, necesita entender las instrucciones y necesita obedecer las instrucciones. Pero además de eso, cuando eso se haga real en usted, usted comenzará a ver la gloria de Dios. Y usted verá que Dios es un Dios misericordioso. Piadoso, grande en misericordia, lento para la ira, y es un Dios fuerte. No es que Él sea un débil, es un Dios fuerte. Pero además de eso, es un Dios perdonador. Es un Dios que perdona no solo el pecado, sino la, la iniquidad y la rebelión de medio de su pueblo. Pero además de eso, cuando usted vea la gloria de Dios, Inmediatamente usted va a buscar más de la gloria de Dios. Y usted sabrá que la manifestación de, la, de, de, de Dios en las personas, esa es la gloria de Dios. Y entonces buscará usted cada día más y más que Dios se manifieste en usted y en las demás personas. Usted no será un egoísta de que no, no este, que no quiero que sirva este porque esta camba yo no la soporto, que no, ni la invité. No, 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 usted no estará en esa, en esa eh, eh, Diabólicas actitudes. No, no, no. Usted, usted querrá incluir a todo mundo. Usted querrá que todo mundo adore. Usted querrá que todo mundo conozca a su Dios. Usted se, se preocupará de mostrarlo. Y no solo buscará la presencia de Dios en los demás, sino que usted protegerá la presencia de Dios. ¿Cómo es eso? Usted andará en obediencia y usted andará honrando al Señor. Usted encontrará razones para alabarle, encontrará razones para cantarle, encontrará razones para exaltar su nombre. Y. y si usted ve, esto es lo que hizo el Señor Jesucristo por usted y por mí. Y si el Señor Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, amado de mi corazón, la esencia de tu vida debería ser la adoración. La esencia de nuestra vida debiera ser la adoración. Debiéramos dejar de estar eh, criticándonos unos a otros y buscándonos los errores unos a otros y debiéramos andar procurando, quiero oír tu voz Señor y quiero ver tu gloria. Por lo demás, hermanos, si algo bueno, si hay virtud alguna, si de buen nombre, en esto pensad, en esto pensad. Ese era el consejo de Pablo, un hombre lleno de Dios, un hombre que hizo mucho, un hombre que conocía eh, la perversión del corazón del hombre. Pero él buscaba, oye, miren lo bueno, miren lo bueno, miren lo bueno. Corrijan lo malo, santifíquense, santifíquense, quiten todo lo que estorba, quiten todo aquello que pueda perturbar el que los demás vean la gloria de Dios, quiten lo primero de ustedes y lo de en medio de ustedes. ¿Cómo lo hacemos? Busquen a Dios, Dios los guiará. Escuchen la voz de Dios, vean la gloria de Dios y busquen y protejan esa gloria. Amén. El Señor te bendiga. Espero que esto haya sido de bendición para ti. Te deseo un día lleno de la gloria de Dios, te deseo un día lleno de la presencia del Señor y que todo este día estés preocupado y estés meditando, realmente la gloria está en mí y va conmigo. Y que cada, eh, en cada momento que descubras que la gloria de Dios está en ti y va contigo, quieras preocuparte de mostrársela a otros. Amén. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Señor, ojalá haya podido yo transmitir eh, tu verdad del modo como tú la revelaste en mi corazón, Señor. Y Padre, ojalá que mis hermanos hayan podido comprender de qué se trata este asunto. Y Señor, el anhelo de mi corazón es que tú tomes al gran mandamiento y que tú, Señor, destruyas a todo perverso en medio de nosotros, eh, Señor, haciéndolo un adorador, santificándolo. Revelándole tu gloria, mostrándote a él. Señor, que, que, tu, que tu gloria sea vista en toda la congregación. Y no solo pido por nosotros, pido también por los hermanos de otras congregaciones que siguen estos estudios. Señor, derrámate en sus vidas y que ellos sean una muestra de tu gloria en sus congregaciones. Señor, que ellos no sean los chismosos, que no sean conocidos por ser los chismosos los mangueros, los cargosos de, de su congregación, que ellos puedan ser que, los que andan desordenadamente, pero en el nombre de Jesús, Señor, que ellos puedan ser personas que anden ordenadamente, que ellos puedan ser señores que eh, eh, Señor personas que levanten a otros, que muestren a otros tu gloria y que eh, eh, anden preocupados porque tu porque en sus vidas y en sus congregaciones y doquiera ellos vayan sea vista la gloria tuya. Y que sobre ellos amanezca tu gloria, sea vista tu gloria, Señor. Como dice en Isaías, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas a ti no llegará, sino que sobre ti será vista la gloria de Jehová. Señor, clamo para que eso se haga verdad en nosotros. Y Señor, que cada hermano que está ahí del otro lado de la pantalla sea bendito en este día. Y que todo lo que tú le des lo use para bendecir tu nombre, para exaltar tu nombre y para mostrar tu gloria. Señor, muchas gracias en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Y amén.